Para quienes conocen muy bien el ambiente de la seguridad privada dentro de la Administración Federal, aseguran que los empresarios del Grupo de Seguridad Privada CAMSA, los mismos que están ligados a la tragedia migrante en Ciudad Juárez, están muy preocupados, no solo porque rescindirán todos sus contratos, sino porque dicen los bien enterados que han ganado algunos contratos gracias a amigos dentro del gobierno y han jugado deslealmente con empresas al abaratar costos en las licitaciones y, claro, dando un servicio muy malo y ofreciendo pésimos salarios a sus empleados. Ahora solo falta ver si realmente los investigarán a fondo la Secretaría del Trabajo, el SAT, la Fiscalía, el IMSS y todos los demás.